Muy buenas gente, ¿cómo están? Habla Felipe Trainer, el nuevo para el canal. En esta ocasión les traigo la información sobre el evento de Navidad de 2022. Sin más que decir, vamos a darle. Tenemos principalmente una misión que ya estuvo en eventos pasados, la cual será llamada Fábrica de Regalos. Aquí entraremos en un lugar que hace referencia a lo que su nombre indica, la Fábrica de Regalos de Santa. Se tratará de que debemos encontrar una estrella, la cual estará protegida por los ayudantes de Santa. Sin embargo, hay un invasor, el cual está atrás de ella. Por esta razón, los ayudantes nos atacarán porque nos confundirán con el invasor. Lo que debemos hacer aquí es entrar en esta dungeon y buscar una estrella como la que ven en pantalla. Su ubicación es aleatoria, por lo que deberán ir viendo a cuidado. Como repito, esta dungeon ya estuvo en un evento pasado, solo que ahora tendrá como novedad que agregaron un nuevo piso, y será una misión que se podrá hacer diariamente. El nivel mínimo para realizar esta dungeon será nivel 80. Esta podrá hacerse una vez por día y te recompensará con una llave de dimensional temática, 40 Christmas Token, una Christmas Surprise Box y 150 cada experiencia. Si son derrotados dentro de la fábrica no perderán experiencia ni bless. Al completarla 3 veces cada piso obtendremos el outfit de Navidad de este año, el cual es el que ven en pantalla. Adicional a esto, podremos liberar el transporte de la ciudad de Navidad, o sea que podremos dar TP a esta isla con el comando H comillas Christmas, pero esto último solo al completar 3 veces cada piso. Como en todos los eventos, está la misión diaria de adornar árboles. Esta la pidiremos con Holly en la isla de Navidad. Será una misión diaria que te dará la novedad en esto, es que solo debemos pedirla, no tendremos que regresar a reportarla una vez que la terminemos, como en los eventos pasados. Dicho de otra forma, la pediremos, haremos las decoraciones de los árboles y al terminar nos dará la recompensa automáticamente. No debemos ir a reportar que ya la hicimos. También, como en años anteriores, estará lo de intercambio de regalos con el NPC Evergreen. Aquí nos pidiera ayuda para poder entregar los regalos en unas cajas que estarán cerca de los pinos de Navidad, que se encuentran en cada ciudad. Con esto podremos salvar la Navidad. O sea que nos dirá dónde debemos entregar ciertos regalos que nos dará. Esto igualmente es misión diaria. Nos recompensará con... Adicional a esto, la elección de los 3 bonus que en este evento hay, siendo el de captura, loot y experiencia. Solo podemos elegir uno, o sea que para obtener el bonus debemos hacer esta tarea primeramente. Al igual que las tareas anteriores, debemos de tener nivel 80 más para poder acceder a este contenido. El globo azul nos dará bonus de captura, el globo rojo nos dará experiencia y el globo verde nos dará de loot. Solo se puede elegir una vez por día el bonus. Al pedirlo, este irá disminuyendo con el paso del tiempo, o sea que su eficiencia irá decayendo conforme vaya pasando el tiempo. El bonus de experiencia no combina con las estrellas de experiencia o XP Boost. Hay que tener esto muy en cuenta. Otra temática que se ha mantenido es la hierba alta. Para los que no sepan qué es, encontrarán en las Hunts un tipo de hierbas altas, en donde al pisarlas te dará tokens de Navidad y podrá salirte algún Shiny. Ejemplo. Si estás en una junta de Meganium, como podemos ver en la imagen, nos saldrá Shiny Meganium de esta hierba alta. Pero no siempre es así. A veces te saldrán Meganiums normales, a veces te dará tokens y a veces no te dará nada. Es un buen recurso para aquellos que gustan de hacer proyectos. Esta es una buena oportunidad. En Norre saldrán Boss y Megas. En Outland saldrán Cristales de Outland, los cuales te darán Stones al ser derrotados. Mientras que en Nightmare te serán los clásicos Nightmare Crystal. La hierba alta tiene un cooldown de 10 a 15 minutos en volver a crecer, por así decirlo. Los pokés que aparecen aquí pueden ser capturados y también te darán loot. Si mueres por un Pokémon que sale en la hierba alta, sí tendrás penalización de experiencia y bless, o sea que perderás esto último si mueres. Las invasiones de Evolution.
Como en casi todos los eventos, esta temática es que aparecerán Eevees y evoluciones de Eevee. En respawns, dependiendo de la invasión, será su ubicación. Si por ejemplo te sale Leafeon, estos aparecerán en respawns de tipo planta. Si sale Flareon, en respawns de tipo fuego. Si sale Eevee, será en las ciudades de Kanto y así sucesivamente. Estos pueden ser capturados y al ser derrotados te podrán droptear algún emote. Es la oportunidad perfecta para ir por ese Eevee en Premier. Para aquellos clanes que utilizan alguna Evolution, poder tenerla en Premier. Estos también podrán salir en la hierba alta, en todos los mapas. Una Dimensional Stone temática navideña, perfecta para farmear experiencia, se podrá hacer en solo y en dúo. Este año podremos intentar capturar a Vanilluxe y sus pre-evoluciones. No hay nada nuevo, simplemente es una buena opción para subir nivel. Las llaves para esta DZ podrán obtenerlas con las misiones diarias que ya mencioné al inicio del video. Este año sacaron 3 addons, siendo los que ven en pantalla, el de Alakazam, Jenny Kingler y Sirfetch. Estos podrán conseguirlos al canjear Christmas Tokens. En los árboles que se encuentran en cada ciudad, al darle clic podrán acceder a los ítems que podrán canjear por los tokens. En el Pokepark estará la adición de muchos Pokémon interesantes para capturar, siendo las Evolution y las formas evolutivas de Vanilluxe. El Pokepark es un lugar donde podrás capturar Pokémon raros, es una especie de evento de captura. Lamentablemente, la captura de tus Pokémon no te dará el Pokémon, pero te contarán en tu Pokédex. Así que es un lugar interesante para los que quieren completar la Dex. Para poder entrar deberán tener los Pokepark Tickets. Estos se consiguen en la tienda de diamantes y el lugar será en Tangelo Island. Para saber a qué hora estarán, pongan el comando signo exclamación park. Si les aparece la hora es porque sí habrá, si no les aparece nada es porque ese día no habrá Pokepark. Es un día sí y un día no, es 3 veces al día. La Christmas Surprise Box, el ítem que nos darán en la fábrica de regalos con el login diario y que también podremos obtener en los crafteos por Christmas Token. Al abrirla podremos obtener aleatoriamente un objeto, entre los que estarán será Live Pokeball, Egg, Minor Fortune Totem, un Packet Toy Box, Premier Balls, Rock Gen Stone, addons temáticos de Navidad de las Evolution, Christmas Light Box. También podrán obtener decoraciones raras como por ejemplo los lockers de Empoleon y sus versiones y el de Alolan Ninetales, etc. La Abuela Hawkins. Esto será la casa que se encuentra en la isla de Navidad, en esta ubicación. Aquí en eventos pasados te daban comidas, las cuales no podían ser consumidas, eran meras decoraciones. Ahora pusieron que dichas comidas sí se pueden consumir tanto como por los Pokémones como entrenadores. Cada hora ella te entregará comida al visitarla, así que hay por si quieren comidas raras o caramelos, aquí podrán conseguirlo. Por último y no menos importante, el evento Navidad estará disponible hasta el día 28 de diciembre. La DZ normalmente dura una semana extra al finalizar el evento, por lo que la DZ estará disponible más o menos para el día 4 de enero aproximadamente. Bueno gente, de mi parte eso es todo, espero que el video les guste y sirva. Les informo que cuando este video esté subido yo andaré en streaming por Twitch. Ahí por si gustan pasar a saludar, links en la descripción. Sin más que decir, hasta la próxima. Pero sí les pueden, sí, de hecho, pues la gente vende el servicio de... ¡Digo, lo tapé! ¡No mames, güey! ¡Te dije! ¡Sí!